Bienvenidos, ahora sí que sí, al episodio número 12. Ahora sí que terminamos esta caja. Ahora sí. Panel de luz, espero que esté desbloqueado ya el sonido del juego. A ver. Ahora sí. Panel de luz, espero que esté desbloqueado ya el sonido del juego. A ver. Si disparo, ¿suena o no suena? Sí, suena, lo logramos. Lo logramos, gente. Que en la mañana cuando streamé lo tenía muteado, pues, weón. Así estúpido. Entonces, configura sound. Video. No, video no, weón. Sonido. ¿Cómo estamos? Volumen de la música, ahí nomás. Subamos a 30. 50%, el resto 100, pum. ¿Quieres guardar? Sí. Ya, entonces... Angora, vamos a ir aquí al primer búsqueda, equipo de búsqueda, vamos. La guachuleire chubidubi. Guachuleire. Alcanzan al primer equipo de búsqueda, voy, de cabeza. Esperemos que Movistar no nos caiga de nuevo, otra vez, con microcortes, porque esa wea ya sería terrible, pues weón. Alcancen al primer equipo de búsqueda, ok. La pregunta es, ¿hay malos acá en la zona? Creo que Chávez. No, tú no sabes, ¿no? Ahí te no hay malos. Un equipo de búsqueda del cártel. ¿Cuál es el plan? Encontramos al líder y lo atrapamos. Quiero averiguar qué sabe sobre el desertor. Entendido. Los rebeldes harán un reconocimiento de la zona. Ahí van las ubicaciones. Está lleno de malos. Necesito que estos hueones... Recibido, objetivo señalado. Cuando listos, cuando quieras. Cierren el pico. Los vio, persíganlo. El teniente quiere salir corriendo. No, no, si no vas a... No vas a escapar, amiguito mío. Ahora vámonos antes que esta hueá explote. ¡Sáltame ya! Corre, 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 que va a explotar, va a explotar, va a explotar, va a explotar. Corre, 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 corre. Interrogamos. Habla, pinche pendejo. Habla, pinche pendejo. ¿Quién es ese desertor que buscan? Lo buscamos. Un poco huevos, maricón de mierda. Lo traeremos de vuelta y los reclutas lo usarán para practicar con el machete. ¿Y dónde está el pequeño cagón ahora? Todavía no lo sabemos, pero estamos cerca. Otro equipo de búsqueda dice que han encontrado su rastro. ¿Ah, sí? Vamos por ese otro equipo. Dímelo y tal vez te suelte. Ok, chinga. Ok, chinga. Pum. Nos estamos acercando al desertor. Vamos a peinar la zona en la que fue visto. Veamos si podemos encontrar. Vamos a buscar el segundo equipo. Na 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 na. Mariana, María Juana en una cruz. Na 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 na. Otro equipo de búsqueda. Debemos estar en el sector correcto. Se acerca el cártel, vale darse prisa y encontrar a este tipo antes que ellos. De acuerdo, he divisado el paquete. Vamos, vamos, vamos. ¡Quítate, pendejo! ¡Apártate de mí! ¿Me oyes? ¡Voy a matarte! ¡Te juro que te mato! ¡Te juro que te mato! Voy a disparar. Saben que estamos aquí. Me morí. Pues me muero. Ahora necesito que mis soldados me revivan nuevamente. Gracias. Eliminen lo eliminable, weón. ¡Pum! Muerto. Te caes al piso. Ya, ahora sí, vamos a hacerlo bien. No hay que subir a esa polla de la culia que está ahí al medio del campamento porque, bueno, mala idea. Porque estoy... Unidad. La unidad es el letal ejército boliviano. El letal ejército boliviano. Está bien. Vamos a darle para acá, sí. Alcanzan al segundo equipo de búsqueda. Estamos listos. Cambiamos a la pipa. G28. ¿Dónde está? Acá está. No, pero no hay, pues bueno. Su fusil acá. Agua chuleire, el pichuleire, María Juana en una cruz. Hay enemigos cerca, atentos. Ok. De otro equipo de búsqueda. Debemos estar en el sector correcto. Se acerca el cártel. Más vale darse prisa y encontrar a este tipo antes que ellos. De acuerdo. Puedo ver a otro objetivo. Enemigo número 3. Marcando un capitán. Y ya van 5. Les pedí un reconocimiento a los rebeldes. Voy a utilizar el paquete. Vamos, vamos, vamos. Vamos a hacer esto rápido. Objetivo señalado. Estoy listo. Le di. Estuvo cerca. Ok, todo sigue bien. Nadie nos ha visto, nadie nos ha visto. Estamos listos, llevemos al desertor a Montuyoc Alfa. Vamos entonces, pues. Estamos bien, todo bien. ¡Quítate, pendejo! ¡Apártate de mí! ¿Me oyes? Voy a matarte. ¡Te juro que te mato! ¡Te juro que te mato! ¡Puta madre! ¡Quítate de aquí, carajo! ¡Déjame! Cállate. No, jamás. A partir de ahora yo hablo y tú escuchas. Asientes y entendiste. Y muévete. Oye, tenemos tu helicóptero. Listo. Nos vamos en chopa. Y ahora nos vamos en el chopa, chopa nonacros. Raptamos, venga, métase ahí. Y nosotros nos fuimos. Yo piloteo. Dime todo lo que sepas, bueno, acerca de tu jefe. .3 kilómetros, vamos bajito porque bajito. Ay no. Maten, 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 fuego, fuego, fuego. Falla, 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 maten a los bomberos. Disparando al enemigo. Ven, Emilio, quiero que conozcas a alguien. Ven, Emilio, vámonos. Bájate del chopa. Mierda, espérense. No, no puedo. Extraemos. ¿Listo? ¿Quieres escapar del cártel, Emilio? Yo puedo ayudarte, Emilio. Pero necesito algo tuyo. ¿Qué pasa, Emilio? ¿Qué me dices sobre el jefe del campamento? Carajo, no lo sé. Es gringo. Gringo, corpulento. Es malo, incluso los guardias le temen. ¿Tiene nombre? Uno de los instructores lo llamó Bookhart. Ay no, Carl Bookhart. ¿Sabes de quién habla? Sí. Sí, sabo. Bookhart en los Rangers cuando estuve en el desierto por el 2003. Trabajamos un par de veces. Ya. Mierda. Regresa con tu equipo. Yo hablaré con Langley para ver qué averiguo sobre Bookhart. Vamos entonces, pues. Angora, vamos a destruir las cajas que fallamos en la mañana. Mapa. Ahí están las cajas, vamos. Reservas de munición y granadas de mortero. Emilio nos dio un nombre, Carl Bookhart. ¿Es estadounidense? Es el hombre que creo era un ranger del ejército. Servimos juntos durante un tiempo. ¿Un ranger? No, no jodas. Un ranger. Bowman está confirmándolo. Volverá a contactar cuando lo sepa con certeza. Nosotros por mientras nos vamos a las cajas. La receta muy simple es, y la gente sanará muy bien. Parece que tenían razón, según su informe, estuvo en Irak con el 3er batallón en el 75º regimiento Ranger en el año 2003. Se licenció y desapareció en el año 2006. Baja. Cartel dentro de la mina de plata abandonada de Choza Padre. Encuentren a Bookhart, mátenlo. Eso paralizará el entrenamiento del cártel durante meses. Ok. Entendido, nos encargaremos. Entendido. Buscamos a Bookhart. Video disponible. Case Officer Kate Bowman. Prepárense. Pares a la derecha y pares a la izquierda. Concéntrense en sus sectores. Carl Bookhart, ex sargento, 3er batallón, 75º regimiento Ranger. ¡Ah, mierda! Demuéstrenme de qué son capaces, putitos. ¡Vamos, vamos, vamos! Desde los 15 años, bueno, un Ranger en el reformatorio. Sus antecedentes son confidenciales, pero te los puedes imaginar. A los 18, pues le ofreció alistarse o ir a la cárcel. Pues Bookhart sobresalió en el ejército. En 2003, luego de graduarse en la escuela Ranger, lo destinaron a Irak en el 3er batallón. Al fin había encontrado su vocación trabajando en el ejército. Hasta que en 2005 su patrulla dio con un explosivo en Ramadi. Y de repente, boom. Bookhart no se adaptó a la vida civil. Los trabajos no le duraban más de unas semanas, volvió a tener altercados con la policía y le contaba a todo el mundo cómo el ejército lo había jodido. Con el tiempo empezó a frecuentar Juárez en la frontera. Sabe Dios qué esperaba encontrar ahí, pero al final su camino se cruzó con el del Muro, el jefe de seguridad de Santa Blanca. Bebieron cervezas, inhalaron coca. Bookhart le habló de su época en el ejército y el Muro quedó impresionado. Sabía que era alguien especial. Lo sabía. Le pidió a Bookhart que fuera a Bolivia para entrenar al ejército del cártel en Montuyoc. El Muro quería que fueran la mejor fuerza armada de toda Sudamérica. Y Bookhart era la persona que buscaba. Está bien. Alguien que realizara ejercicios de combate, que enseñara a combatir en espacios cerrados, a desmontar una G36 en 2 minutos, alguien que convirtiera a los narcos en soldados de élite. ¿Pero cómo? ¿Es posible siquiera soñar con ese poder? Vamos. ¡Ay, no! Se están relajando, creen que nos retiramos. Los celestes siguen tirándonos de puta verga. Pero, weón, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Qué está pasando acá, weón? Cada vez que me acerco a la zona, queda la cagada. Vámonos. Les pedí refuerzos a los rebeldes. He enviado un equipo de asalto a tu ubicación. Y volví a morir. Weón, no puedo. ¿Qué weón está pasando aquí? Ah, ya sé que fue. No dije nada. Fue el helicóptero cuando bajé y ellos dispararon el misil. Entonces chocó dentro de la base. Explotó en la base. Eso llamó su atención. Ya, no dije nada. Agakakuka. Agakakuka, ya no aguante más. Que la guatita es muy chiquitita y se va a reventar. Enemigos en la zona, céntrense. Hay otro objetivo. Estamos bien, todo bien. Va a hacer un reconocimiento. Los rebeldes harán un reconocimiento de la zona. Entendido, allá voy. Este weón parece que viene solo. No, mentira. Entendido, ya voy por allá. Voy a donde pueda ver bien. Entendido, ya voy. Marcado. He perdido el objetivo. Ya veo al objetivo. Objetivo marcado. Divisada una torreta. Voy a buscar un buen ángulo. Eso bueno es ahí. A ver, a ver. ¿Se puede o no se puede? No, ninguno de estos hueones. Pero él sí. Ya. Por aquí hay un narco. No los veo. Por aquí hay justo un narco. Sí, justo ahí. Pum. Gualeados. Aproximándonos al objetivo. Fuego a discreción. Destruyan todo lo que parezca una caja de suministros. Entendido. Vamos a freír este sitio. Jefe, sí, jefe. Ahí hay un sicario. Por el mortero. Les pedí un reconocimiento a los rebeldes. Entendido. Me voy a poner en posición. Recibido. Objetivo señalado. Entendido, objetivo marcado. Voy a una ubicación mejor. Entendido, ya voy. ¿No? Listos para disparar. Objetivo perdido. Le di. Ya, nadie nos ha visto. Listo, nadie nos vio. Ese narco tiene una ametralladora cerca del contenedor. Agáchense, que vienen los culiados estos. Los rebeldes harán un reconocimiento de la zona. Entendido, voy por allá. Recibido, te dirijo hacia allá. Cuando digas. Háganle. Le di. Ya. Rompamos esta wea ahí, entonces. Granada. Hay armas de subida. Empecemos a romper wea. Los enemigos oyeron la explosión. Granada. Destruida. Granada. Es una caja menos. ¡Mierda! ¡Es el enemigo! ¡Cúbranse! Granada, ahí les va. Nos vieron. ¿A dónde están, güey? Puta madre. ¡Vámonos! Iniciando ataque. Iniciando ataque. Listo, tenemos a Carlito, weón. Última caja, objetivo despejado. ¿Creen que esto ayudará? Bookhart. En mi opinión, mientras menos cosas tengan para dispararme, mejor. Y que lo digas. Tenemos un chopa ahí, listo para irnos. ¡Un chopa! Zona despejada. Un chopa, listo para irnos. Para irnos, para irnos de acá. Bookhart, tenemos información útil sobre el tipo. Vamos a la mina de plata abandonada. Inspector jefe del cártel, Carl Bookhart, un antiguo ranger del ejército que se echó a perder cuando empezó a trabajar para el cártel. Ahora tenemos que eliminarlo. ¿Cómo que no? ¿Qué va a jugar? No, 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 no. No, me enganá con cosas extrañas. Este jugo de naranja frutilla está rico. ¿Lo probaste? ¿Está rico? Sí, yo sé que estoy rico, pero el jugo de naranja frutilla está rico. 2,3 kilómetros, mina de plata, vamos. Ahí te voy, mina de plata. Sí, quiero terminar rápido el Ghost Recon Wildlands para pasar a otro juego. Y continuar, porque la vida sigue, sigue y sigue. Todos estos hueones están bajo tierra. Dos matones del cártel. Señálamelos. Ahí, dentro del puesto de guardia. Así que nosotros... Nosotros vamos a matar a los hueones que están acá. Entendido, voy a buscar un buen... Mierda, necesito una buena ubicación. Hágale pues, busque una buena ubicación. Listos, cuando quieras. Enemigo eliminado. ¿Vamos? Nos acercamos a la última posición conocida de Bookhart. ¿En serio vamos a matar a uno de los nuestros? Sí. Bookhart dejó de ser uno de nuestros hermanos el día que empezó a trabajar para el cártel. Si lo ven, elimínenlo. No lo duden. Vamos a parar acá. Estamos bien, todo bien. Un reconocimiento fantasma. 5, 4, 3, 2, 1. Skidoosh. Los rebeldes harán un reconocimiento de la zona. Vamos a darle reconocimiento fantasma. ¿Qué clase de entrenamiento tiene montado Bookhart? Lo primero que aprende un recluta de sicario es que se siente al matar a un ser humano. Traen a prisioneros y obligan a los reclutas a usar martillos o machetes. A veces son hombres, a veces mujeres, a veces niños pequeños. Sí. Los reclutas saben que si dudan, serán los siguientes. Así funciona esta wea, pues. ¡Hay fuerza! ¡Hay mente! ¿Por qué huele a queso? Un tercer objetivo. Todo bien. Estamos bien, todo bien, te vean. 5, 4, 3, 2, 1. Veo a un objetivo que lleva sus fusiles. Les pedí un reconocimiento a los rebeldes. Objetivo avistado. Vamos por los dos que están acá antes que den la alarma. Listo. Ok, todo sigue bien. Van 10 objetivos. No, si vamos a matar a todos estos hueones. No podemos permitir, hueón, que Bookhart sepa que estamos aquí, pues. 10 segundos todavía para el reconocimiento fantasma. Los rebeldes harán un reconocimiento de la zona. Cago, pero están ahí al lado. O ese enemigo podría verte. Estamos. Los tres hueones allá. Vamos por el túnel que está la metraca. Andra y retaca, taca, taca, la petaca. Ya pura que se ataca, taca, taca, tu papá. ¿Cómo me van a ver, weón? Llorón. Les pedí un reconocimiento a los rebeldes. No, por este weón de acá. Vamos. Siguiente. Estamos bien, todo bien. avistado. Retrocede, te van a descubrir. Estamos listos. Vamos ahora con estos dos culiados de allá. Uno. Dos. Perfecto, weón. Operaciones encubierto. ¿Podemos seguir? Sí. Podemos seguir. Vamos. Vamos, Angora, a seguir buscando a nuestro amigo Carlitos Martínez. Veo un sicario con ametralladora. Fíjate en el puesto de guardia. Ay, ay, más abajo todavía. Ya vamos. Ya veo, weón, que esta weá se vuelve en una persecución en moto. Lo presiento. Los rebeldes harán un reconocimiento de la zona. Oh, oh. Acá sí que tenemos hueones, pues, weón. Entendido, ya voy. Voy a donde pueda ver bien. Voy a una ubicación mejor. Objetivo señalado. Objetivo marcado. No veo al objetivo. Tengo al objetivo. Sin objetivo. Repito, sin objetivo. Objetivo perdido. Objetivo perdido. Recibido. Te voy. Necesito un sitio mejor. Abajo. Ya tengo el objetivo fácil. Ya veo al objetivo. Ya no veo al objetivo. Va a ser que este weón venga. Entendido. Objetivo marcado. Muerto. Muertos todos los hueones, vamos. Les pedí un reconocimiento a los rebeldes. Veo a Bookhart. Objetivo marcado. Veo a Bookhart. Estamos listos. Está escondido. ¿Crees que puedes conmigo, eh? ¡Vamos! ¡Enséñame qué sabes hacer! Un momento. Me mataron. ¿Y este weón dónde salió? Bueno, no importa. Tienes lo que se necesita. Te acabó, Bookhart. Estás acabado. Buen trabajo en Montuyoc. El programa de entrenamiento del cártel tendrá un gran impacto. Listo. Por la pérdida de Bookhart. Las mejores tropas de Santa Blanca tendrán que compensar esa pérdida. Eso pondrá en peligro su seguridad y nos acercará al muro. Así es. El cártel lleva manejando la cosa en Bolivia durante años, pero ahora por fin empezamos a contraatacar. Sigan así. Lo tenemos. Bookhart está muerto. Vaya forma de morir para un Ranger. Bellísima. Superaba el muro. Superaba el número. Y él lo sabía. ¿Qué haces cuando necesitas un ejército pero no lo tienes? Contratas uno. Los policías, como las prostitutas, tienen un precio. Los policías tienen un precio. Era el movimiento correcto. Yo habría hecho lo mismo. Pero el muro olvidó. ¿El muro te olvidó? Vale más que el dinero. Ah, está bien. Entonces, tú también, bruto. Acá. Los instructores militares extranjeros de Santa Blanca operan en el campo de entrenamiento principal en Montuyoc. Vamos a hacer esa misión. Si los liquidamos, detendremos los programas de entrenamiento. Ok. Vamos a ir a Pucará Delta, vamos a tomar un helicóptero para ir a destruir a los hueones esos. Y creo que finalmente podremos destruir al muro y al sueño. Creo. está bien. Está bien. Pistola de bengalas. Es como el tigre dientes de bengala. No más. Santa Blanca está moviendo sus fichas. Imagínate un tigre dientes de bengala. El muro y el sueño están en guerra. ¿Por mandar al muro a matar a su propio hermano? ¿Qué? El muro le pagó a la unidad para matar al sueño. Me parece que no estuvo tan bien. Yo sé que está mal dicho, pero que se maten entre ellos. Ojalá. Pero por desgracia, el muro es una de nuestras pocas partidas para llegar al sueño. Son amigos de la infancia. Necesitamos todo lo que sepa. Entiendo. Entonces agarramos al muro antes de que la unidad lo saque de Bolivia o el sueño lo mate. Sí. Entonces no puedo matar al muro. Ya estoy, vámonos. Yo ya estoy. Maten a los instructores militares de Santa Blanca, voy. De cabeza. No sé ni pinga. Baja, 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 rápido, 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 antes que te vean, baja, 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 eso. Tenemos un arma fija. Los rebeldes harán un reconocimiento de la zona. Ya, ¿dónde está el jefe? Los rebeldes valieron callampa, weón. Uno. Veo un francotirador. Dos. Instructor abatido, bien hecho. Instructor abatido. Vamos por los otros. Vámonos de aquí. Vamos para acá. María Juana, María Juana, pu. Pam pam putum, pipim putum. Siguiente instructor. Nos acercamos a la zona objetivo. Entren ahí, encuentren a los instructores y elimínenlos. Oye, ahí hay un narco, por el punto de control. Ya, narco eliminado. Por aquí veo a un capitán. Muerto. Capitán. Por aquí veo a un capitán. Acabo de ver a uno con subfusiles. Les pedí un reconocimiento. Hagan un reconocimiento. Voy a ponerme en posición. Necesito una ubicación mejor. Me dirijo hacia allá. Háganle. Objetivo marcado. Recibido. Objetivo señalado. Atacando al enemigo. Y otro conoce nuestra posición. Bueno, no importa. ¡Vámonos! ¿Me estás huellando que esa calle me mató? ¿No puede ser? Aguanta ahí y voy hacia tu posición. Ah. Siento que se está escapando mi amigo el militar. Ay, 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 ay. Me mataron nuevo. No puede ser esta weá, no puede ser. Por favor, necesitamos matar a ese weón. Es el último que nos queda. ¿Por qué tardaste? Ya, quedó la zorra, vámonos. Perdimos. Perdimos. No, no perdimos. Uf. Rápido, 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 rápido. Vámonos, 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 vámonos. Me cago, estamos jugando como la callampa hoy día. Puta madre, por poco. Que se jode el helicóptero. Ahora sí morimos. Por la puta madre, weón. En serio, íbamos tan bien, weón. ¡Ah! Íbamos tan bien, weón. ¿Qué guay quiere el Express? Monedas. No, chao. Ya. Vamos otra vez. Íbamos demasiado bien, pues bueno, eso es lo que nos despejada. Atentos. Eso es lo que pasó, pues, weón. Íbamos demasiado bien. Si hay 3 camas, weón, ¿por qué esto estáis durmiendo en el piso, saco, weón? Ya. Vamos por nuestros amigos, los simbiontes. Peligro, hay enemigos cerca. Por aquí veo un sicario. Dime dónde. Por el punto de control. Uno. Marcando un capitán. Por aquí veo a un capitán. Está cabrón. Y ahora sí. Los rebeldes harán un reconocimiento de la zona. Me dirijo a la ubicación. Oh. Voy a ponerme en posición. Mierda, necesito una buena ubicación. Objetivo marcado. Sí, cuando objetivo digas. Marcado. Me falta uno. Cuando digas. Vamos. Liquidado. Listo. Ahora sí, pues bueno, ahora sí. Un helicóptero, que no los vea. Un helichopper. Ese sicario lleva un subfusil. Por el montón de llantas a una torreta. En algún lado tiene que haber una puerta de entrada, weón. Acá. Sigamos. Silencio. Los enemigos oyeron una explosión. ¿Qué explosión, weón? Aquí hay un narco, justo ahí, por el montón de llantas. Égole, guaya, este buen cabo solito. Del cártel. Algún pobre matón se quedará con el corazón partido. Adiós. ¿Y ahí mi medalla al cártel? Arriba. Ahí hay un sicario, ahí cerca del montón de llantas. Saco mi weá del cártel. No hay nada más por acá. 3, 4, 8, 1. Perfecto. Nos vamos. Vamos a matar al weón que nos falta. Y este weón es la misma historia que hace un rato. Tenemos que irnos al cerro y matar hueones. Na 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 na. No, 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 no. Veo Veo a un objetivo que lleva sus fusiles. Veo a otro. Ya van 5. No, hay mucho huevón ahí custodiando. Ese huevón acaba de ser atropellado. Justicia divina esa wea. Acaba de ser malditamente atropellado ese compadre. ¿Dónde era que había caído yo delante? Aquí en la piedrita, ¿no? Vamos. Y ya van 5. Sí, creo que era aquí en esta piedrita. De acá llego. Creo. No, era allá. Era una piedra, ¿eh? Pero no era eso. Veo a otro. Ya van 5. Todo bien, ¿estamos enteros? Seré el último instructor. Hemos terminado. ¿Crees que esto servirá para frenar el cártel? Sin duda. Cuando se sepa lo que pasó, el muro la pasará del carajo para encontrar nuevos instructores. Y si los imbéciles no aprenden, volveremos una y otra vez hasta que capten el mensaje. Y bueno, volvemos una y otra vez. ¿Qué tanta wey? ¡Ey, aquí hay enemigos! Parece que encontraron un cuerpo. Ya, vámonos. Mapa. Entonces, ¿qué está ahí? El muro. El muro se volvió en contra del sueño y ahora el cártel lo quiere muerto. Vayan y captúrenlo antes de que desaparezca. Ok. Te capturo el muro antes de que desaparezca. Yo piloteo. Pero tenemos que salir de esta zona porque estamos en persecución. Y mientras estamos en persecución, no podemos. Arranquemos. Si esto estoy haciendo, arranco. Lo que ese misil no sabe es que soy un esquiluciante. Mapa. Ahora sí. Media luna, pum, nos fuimos. ¡Ay, el weón está en una base de la unidad! Más encima está en una base de la unidad. O sea, se nos va a complicar la existencia ahora, acuático. Un helichopa. Un helicóptero, abajo. 800 metros. Espérate. Francotirador. ¿Dónde está mi desert? Ahí está. No, no era ese. Ahora sí. Ese sí era. Carajo, el helicóptero. Vámonos. Lleno de lucecitas e interruptores. Sí. Efectivamente, bueno, está en la base de la unidad. Ya. Yo recuerdo que intenté entrar muchas veces a este sitio. Hay un tiroteo entre los colegas de la unidad del muro y Santa Blanca. De acuerdo, entramos y buscamos al muro. ¿Se están matando entre ellos? Les pedí un reconocimiento a los rebeldes. Colocaron unas alarmas. Alarmas controladas. Ahora no llegarán refuerzos. Ya. Pero hasta la zorra. Voy a dejar que ese lado se vaya un rato poco a la mierda. ¡Me cago! Localicen al muro. aquí. Nos quedamos, 4 segundos, reconocimiento fantasma. Los rebeldes harán un reconocimiento aquí de la zona. Voy a llamar a nuestros amigos. A Pak Katari. He pedido una distracción rebelde. El muro está huyendo. Vamos por ese hijo de puta. Lo necesitamos vivo, repito, necesitamos al objetivo vivo. Aguanta. Ya. ¿A dónde vas, murito? Atención, volvamos al trabajo. Vamos por ese hijo de puta. Lo necesitamos vivo, repito, necesitamos al objetivo vivo. Ven aquí, pendejo. ¡Atrás, puto! ¡Quita tus pinches manos de mí! ¡Chingada madre! Necesito llevarme a este weón. ¿Cómo me lo llevo? Métete ahí. Nosotros nos vamos en chopa. ¡Fuímonos! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ufa! Lleguen el muro a San Mateo Alfa. Ok. Si fueran listos gringos lo dejarían aquí. Me darían un balazo y seguirían con sus pinches asuntos. Sí, puede señor. Que nos guste tu compañía, muro. No todos los días nos topamos con un criminal. Debo reconocer que tienen huevos. Pero son un bache en mi camino para matar al sueño. Dos amigos como ustedes debían saber que un día acabarían intentando matarse. Quizá. En este trabajo no abundan los amigos, de verdad. Pero siempre contarás con tu sangre. A huevo. Entre mi jefe y mi hermano, siempre escogeré a mi hermano. Despellejaré a ese pendejo del sueño y colgaré su pinche cabeza en la pared, como si fuera un trofeo. Te han detectado, me estás huellando. Me estás huellando. Ya, entonces tenemos que llevarnos al sueño en auto. ¡Qué paja! ¡Qué paja esta wea! ¿Qué hiciste? ¿Ah? ¿Qué hiciste? Yo nada. ¿Cómo es que quisiste ahora? Perdí, eso hice ahora. ¿Te traigo yo? Bueno. Gran. Les pedí un reconocimiento a los rebeldes. No, pero yo no quiero Silent Spade, pero bueno, qué wea. ¿Por qué me trajeron para acá? Ya. Entonces vamos nuevamente a buscar al murito. Qué paja, weón, más grande esta weá. Entre mi hermano y mi jefe, siempre elegiré a mi hermano. Vamos. Yo piloteo. Yo piloteo. Vamos de nuevo. Lo importante es dejar que se maten entre ellos. Cuidado, un helicóptero de la unidad. Los rebeldes harán un reconocimiento de la zona. Hay un tiroteo entre la unidad y el cártel. Fuego a discreción, vamos. Francotirador. Vamos a llamar a nuestros amigos de los rebeldes que nos ayuden. Les pedí a los rebeldes que los distraigan. Vamos. El muro está huyendo. Vamos por ese hijo de puta. Lo necesitamos. No, si el muro no huye. Necesitamos al objetivo vivo. El muro no alcanza a huir. ¡Vámonos! ¡Pendejo! ¡Atrás, puto! ¡Quita tus pinches manos de mí! ¡Chingada madre! Vienen refuerzos del cártel. Ay no, la puta manga, no, en serio, se va a escapar el muro, se va a escapar el pool. Se escapó el muro, se escapó el muro de nuevo, en serio. Estamos hasta el pico, muchachos. Volvimos a manquear. Yo ahora me estoy sirviendo juguito, pues, weón. ¡Vámonos! Un enemigo menos. Tomó un tanque, pues, weón. Vamos, manejamos, vámonos, vámonos, vamos, rápido, 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 rápido. Fuego. De acuerdo. Más encima listo, ya lleven al muro San Mateo Alfa, pues, bueno. ¿De cuál pipa? Cambiamos la pipa. ¡Puta madre! Patrulla de la unidad acercándose. Los pusimos en alerta. Bájate, culiao. Bájate. Oye, conche tu manga. Voy a disparar. Quédate quieto. Agarrar. Ya. Ahora, nos vamos de acá, permiso. Puta madre. Necesitamos un auto. Este es tu vehículo de combate. Gracias. Raptar. Nos llevamos este culiao, vámonos. Carajo, eso me va a doler en la mañana. A todas las unidades. El reporte indica que no hay signos de enemigo. No, 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 aprieten cueva, weón, aprieten cueva, no peleen con nadie, vámonos. Puede que nos guste tu compañía. ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! Y ahora sí. Llena el muro San Mateo Alfa. Estamos yendo, estamos yendo, estamos yendo. Vamos, 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 vamos. Pero son un bache en mi camino para matar al sueño. 2,2 kilómetros. Como ustedes debían saber que un día acabarían intentando matarse. Quizá. En este trabajo no abundan los amigos, de verdad. Pero siempre contarás con tu sangre. A huevo. Entre mi jefe y mi hermano. Siempre escogeré a mi hermano. Despellejaré a ese pendejo del sueño y colgaré su pinche cabeza en la pared. Como si fuera un trofeo. Sí, me hago una idea. Pero cuando los mate a ustedes no haré ningún trofeo. No lo merecen. ¿Ah, no? ¿Cómo que no merecemos ser un trofeo, weón? Listo. Permiso, señor. Heriste a un rebelde. Heriste a un rebelde. El rebelde siguió solo, hermano, no. Yo no tuve nada que ver con eso. Vamos por aquí. Y nos llevamos al murito, el muro en la cruz. ¡Ay, ay, ay! Sube, sube, po. Camioneta reculeada. ¿Dónde está tu tracción? Hola. Se acabó, muro. Bienvenido al punto final de tu ilustre carrera. Me caen bien, yankees. Siempre han sabido soñar. Siempre han sabido soñar. Vamos, murito. Alba, camine. Ese periodista ya está escribiendo artículos en internet. Sí. ¿Tiene algo interesante que decir? No. Es un tipo agresivo, está claro. No eres más que una puta. Ahora lo entiendo. ¿Quieres vengarte del sueño? Yo puedo conseguírtelo. Pero tienes que empezar a hablar. Juguito de naranja frutilla. Cada palabra que digas es un clavo en su taco. No, ese es un juguito de naranja frutilla. Y es todo tuyo. ¿Por eso me mantienes con vida? Sí. Eres muy pendeja. Tu gente mató a mi hermano. Sí. Derramó mi sangre en este pinche páramo boliviano. Ni su puto cuerpo tengo. ¿Cómo te ayudo a acabar con mi mejor amigo? ¿En qué puto planeta crees que vives? No, es un juguito de naranja, si frutilla. Con el sueño, estarás a salvo. ¿Por qué le haría eso al sueño? O a mí mismo. Porque tú quieres matar al sueño. Somos tipos en medio de la jungla. No jugamos a esos pinches juegos. Yo respeto al sueño. Y si me quiero dar a respetar, acabaré con él de un balazo. De mi fusca, cabrona. De mi fusca. Y ahora... ¿Y Angora? También tengo una para ti, Karen Bowman. Ay, no, tenemos una fusca para Karen Bowman. No, mojito ya no hay. Ya, tú quieres mojito, cómprate un mojito. ¿Por qué me miras a mí o me pides permiso para comprarte tus propias cositas? ¿Por qué? A ver, ¿qué tenemos? Ricky Sandoval. La confesión, informe en proceso. Bueno, vamos por el sueño. Subfusil, Vector, ¿mejorar? No, no puedo mejorar. ¿Por qué? Falta comida. Once habilidades nuevas. Escuadrón. Son más eficaces al matar. Perfecto, venga. Excelente, bueno. El dron me da lo mismo, los objetos me dan lo mismo. Detección, soy indetectable. Pum. Ya. Ahí. Video. El general Varo. Mi cuerpo de seguridad fue arrasado. Era un rey sin ejército. Mis generales estaban muertos o apresados. Sí. No tenía defensas, ninguna armadura. ¿De qué sirve un arma sin una mano leal que la empuñe? Te los mataba a todos, pues, weón. Hombre a quien consideraba un amigo. Y cuando solicité más sicarios a mis socios mexicanos, me mandaron a chingar. Se negaron. Intentaría reclutar gente de las brigadas de El Salvador y Honduras. Pero no. Una zona de guerra es como una escuela de talento. Pero llevaría mucho tiempo adiestrarlos y adoctrinarlos. Y en ese tiempo tendría un tiro al blanco en la espalda. Así es. Y estaría esperando a que vinieran por mi corona. ¿Ya te rendiste, sueñito? ¿Eh? Porque vamos por ti. Voy por ti, sueñito. ¿Dónde era sueñito? Ahí está el sueñito. Pak Katari nos informó que es posible que uno de sus rebeldes... sepa dónde está el sueñito. Ah, ni siquiera voy a ir a ver el sueñito. Voy a ir a hablar con un weón que sabe dónde está el sueñito. Na, 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 na. María Juana, María en la cruz. Mochila, 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 mochila. Todo lo que quieras puedes meter tú en la mochila. Hola, caballeros. Más problemas de los que tuve nunca en Bolivia. El placer es todo nuestro, sueño. Pero si prefieres podemos acabar ahora con esto. Entrégate. ¿Cuántas molestias se toman por Ricky Sandoval? Un cabrón que era poco más que un policía corrupto. Sí. No tienen idea de lo que está pasando. Les puedo contar la verdad sobre Sandoval. Déjate de mirar. Tengo una prueba, una grabación en la que Sandoval confiesa su peor pecado. ¿Ya? Y entonces verán que toda su misión... El motivo por el que están aquí no es más que una mentira. ¿Tan desesperado estás por salvar el pellejo? ¿Más mentiras? Seré un hijo de la chingada, pero no un mentiroso. Escuchen la grabación ustedes mismos. No tiene truco. Pero dudo que una vez que hayan oído las palabras de Sandoval, les queden motivos para venir por mí. Incluso después de destruir toda esa mierda, la base del cártel en Montuyoc estaba llena de equipo. Rifle... Ay, no. Consigan la confesión de Sandoval. El sueño nos ofreció la confesión grabada del agente Sandoval. Probablemente... Siempre me alejan, weón, de la misión que quiero hacer. Esta weá es paloyo. Está bien. Vamos, busquemos la confesión de Sandoval. Total, todavía nos queda media hora, weón. Na, 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 na. No, perdón. Aunque nos quede media hora, las pelotas. Este juego lo termino ahora. Ahora de right now. Con Pichu Kalugi. Los enemigos usan paneles de luz para detectarte y cegarte por la noche. Destruye sus generadores para desactivarlos. ¿Qué está haciendo? Yo hoy día a la noche compro pisita. ¿No? No quiere pisita. Que no quiere pisita. Está bien. Eli Chopper. Yo piloteo. Vamos a buscar la confesión de Sandoval. Mariana, Mariana Cross. Sí, porque me gusta Ghost. Es como pop, pero metal. El sueño dijo que la grabadora estaba aquí. Extremen la precaución. No tenemos idea de a dónde nos estamos metiendo. Yo sí sé dónde nos estamos metiendo, bueno, en un campo de narcotraficantes. Hagámosle. Confesión de Sandoval, pum. Incluso si dejan de torturarte ahora mismo. De todos modos morirás. Sí. Sí, me lo imaginaba. Ya conocemos la verdad. Pak Katari nos informó que es posible que uno de sus rebeldes haya encontrado la habitación del sueño. Yo ya estoy. Habla con el rebelde para ver qué sabe. Voy. Bueno, ¿y la weá de Ricky? Espérate. ¿Dónde está Ricky? Acá arriba, acá arriba. Misiones. ¿No? Ay, no, se trabó el juego. Ay, no. Ay, no. ¿Por qué? Bueno, parece que lo van a tener que abrir de vuelta nomás. Adiós. Y no se cierra el juego, pues bueno, me cagaron. Administrador de tareas.